gobierno nacional continúa la lucha frontal contra el narcotráfico organizado. Con esta destrucción ya suman más de 100 pistas destruidas durante este año 2013. Así lo dio a conocer el general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional. En el marco de esa operación que nosotros hemos llamado Boquete, en donde hemos destruido aproximadamente 108 pistas en lo que va de año 2013, en una operación, bueno, que es una lucha frontal contra el narcotráfico, sobre todo esas mafias que pretenden pasarse a ese territorio nuestro, usar nuestro territorio como plataforma y distribución de una droga que nosotros no producimos. Durante esta operación se puso a prueba la habilidad y el adiestramiento de los pilotos de la aviación militar bolivariana, así como el poder destructivo de los aviones caza Sukhoi MK-30, cargados con bombas de 1.500 kilos de explosivos. La lucha contra el narcotráfico es frontal. Así pues que hoy hemos puesto en comprobación uno de nuestros sistemas de armas de las plataformas de vuelo de la aviación militar bolivariana con éxito, y además de eso, bueno, lo hemos hecho sobre una pista que ya ha sido destruida, pero que, repito, las mafias pretenden seguirla usando, la rehabilitan y hemos dado con mucha precisión en la destrucción de la misma. Informó que con la activación del Estado Mayor Fronterizo y la fuerza de tarea implementada a lo largo de la línea limítrofe con la hermana República de Colombia, las cifras en disminución de contrabando son favorables. Iremos avanzando en ese sentido, no solamente hacia la línea occidental. Tenemos amenazas hacia el delta del Tamacuro, en el estado del Tamacuro, hacia abajo, hacia Guayana, con la minería ilegal, con el contrabando de combustibles en toda la costa atlántica y caribeña que tenemos. Allí tenemos instalados unos grupos de tarea de la Armada Bolivariana, y bueno, la lucha es definitivamente frontal contra este flagelo. Reiteró que la Fuerza Armada está bajo un proceso de cambios profundos en organización, equipamiento y doctrina bolivariana, aristas esenciales para la defensa de nuestra patria. Por último, informó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conjuntamente con el gobierno revolucionario, para el próximo año fortalecerán y profundizarán todo lo que es la lucha contra el narcotráfico, una de estas líneas de acción.